Seguramente te encuentras en Windows 10 o en Windows 11 y has tenido este problema, el cual es que prácticamente se te han borrado los archivos por alguna actualización o inclusive tienes una memoria USB con archivos pero lo has extraviado, no sabes dónde los dejaste, la memoria apareció formateada. ¿Cuál es la mejor solución para llevar a cabo este procedimiento? Sí, sean bienvenidos a un nuevo video, ya lo sabes, aporte informático, máxima recomendación, enlaces en descripción y en el comentario fijado. Y bueno, como he dicho, este escenario donde tenemos una memoria USB, una tarjeta SD, como lo quieras llamar, o el propio sistema que justamente tiene archivos importantes, pero se han borrado, se han extraviado, pues prácticamente no hay manera de poder recuperarlos. Y déjame decirte que si bien es cierto, sí hay una manera, y es con un programa que es 4DDit, para Windows Data Recovery, que de hecho ya cuenta con una nueva interfaz de usuario completamente eficaz para recuperar los datos perdidos en distintos escenarios, llámese por recuperar archivos borrados, formateo de un disco, recuperación de partición dañada, también a partir de un pantallazo azul. Así es que sin duda está magnífico con diferentes formatos, así que ya lo sabes, enlaces abajo en descripción y nos vamos directo al grano porque de hecho aquí lo tengo, vamos a estar observando. Que vamos, lo tengo acá en esta parte, TenoShare 4 de DIC. Y bueno, ya cuenta con una nueva interfaz de usuario que ha sido actualizada para que claramente a las personas se les facilite esto. Y bueno, ya tengo, por ejemplo, acá vamos a observar que son varios escenarios en los cuales podemos necesitar este programa. Uno de ellos es, por ejemplo, recuperar datos de una computadora con fallos, el cual hace uso de una unidad USB directamente para crear una unidad de arranque. Así es que habría que hacer una unidad de arranque, crear una unidad de arranque e iniciar la computadora. Y este procedimiento es localizar todo, pero desde el origen. Y bueno, la recuperación de fotos, que de igual manera se puede realizar a partir de agregando ciertos archivos, ciertas carpetas. Esta también se puede realizar. Y la recuperación de video, que de igual manera se hace en tres sencillos pasos para que se recupere esta clase de formatos. Ahora, podemos también recuperarlo desde el propio disco local C. Desde, por ejemplo, una USB, que es lo que voy a estar realizando ahora para que sea un efecto más rápido del tutorial. Y tengo esta memoria USB que prácticamente no tiene nada. Mira, observamos esta interfaz de usuario tan agradable. Acá vemos ubicaciones comunes como, por ejemplo, escritorio, papeleas, reciclaje. Seleccionar una carpeta en específico. Y si yo selecciono, por ejemplo, la carpeta de, por ejemplo, la memoria USB de update, me dice qué tipo de archivos deseo recuperar con esta nueva interfaz. Ahora se ve todo esto más intuitivo porque yo puedo seleccionar que no me esté seleccionando otros, que no me seleccione audios, únicamente documentos, videos y fotos, y le puedo dar aquí en escanear este tipo de archivos. Así es que voy a esperar a que finalice este proceso porque es una memoria de 64 GB y esto obviamente va a demorar un poco. Así es que pauso y regreso cuando este proceso haya terminado. Y una vez que ya finalizado se encontraron 18.337 archivos. Bueno, nos dan unos cuantos consejos para buscar los archivos. Archivos eliminados, ubicación perdida, existentes, archivos tags y archivos en partición RAW. Así es que le podemos dar aquí en entendido. Finalmente, dándole en entendido, podemos darle aquí dos tipos de visualizaciones. Vista de árbol y vista por tipo de archivo. A mí me gusta más la vista por tipo de archivo. Observamos ahí que tenemos foto, video y documentos. Y si nos desplayamos por tipo de foto, observamos que simplemente al seleccionar JPG encontramos ahí ahora la vista previa directamente hacia la derecha. De hecho, podemos darle aquí clic en una vista previa más amplificada. Vamos a darle y observamos que ahí tenemos lo que es esta vista previa. Y bueno, podemos observar cada uno de los archivos con, pues ahí con la previsualización. Doble clic también te lleva a una previsualización inmediata. Así es que tipos de archivos que lo podemos encontrar. Y bueno, finalmente, una vez que lo tengamos ahí, vamos a cerrar, por ejemplo, PNG, de igual manera algunos archivos .ico, pero que son formatos que son, pues, ahí sin fondo. Y bueno, pues observamos que, por ejemplo, en el tipo de formato que es video, podemos observar que encontramos otra clase de videos. Más sin embargo, los videos son con otra vista previa porque son clases, son esta clase de archivos que si le damos, por ejemplo, ahí se nos va a reproducir. Ahí lo estamos observando.
vista ahí, por ejemplo, doble clic te lleva a lo que es el video completo. Finalmente aquí están todos los videos que los ha obtenido, bueno, videos en formato MP4, M4V y formato AVI, que son los más recurrentes. Formato en tipo documentos, bueno, aquí podemos observar que tenemos en archivos de texto, que si le doy doble clic también o le doy clic aquí en la vista previa, también se abre este archivo de documento. También se abre este archivo de texto, que también puedo ir previsualizarlo. Aquí observamos. Y bueno, acá por ejemplo otros archivos de PowerPoint, archivos XLS, archivos de Word, que también son recuperados. Bueno, de esta manera, ahora vámonos con observar que si le selecciono por ejemplo JPG únicamente ahí, si selecciono acá por ejemplo el formato de archivos de documentos, pero de únicamente documento de texto. Y bueno, en formato MP4 simplemente voy a seleccionar uno de ellos, simplemente seleccionar estos para que no sea algo completamente muy tardado. Y ya le puedo dar aquí clic en recuperar. Selecciono la ubicación en específico, le doy aquí clic en recuperar y espero a que me recupere todo ello. Vemos lo que es el splash en cuanto a, por ejemplo, esta animación de donde se está recuperando. Y finalmente estaríamos esperando hasta que llegue al 100%. Vamos a esperar un poco. Mientras, te recuerdo que este programa y otros programas que te comparto, siempre te los dejo abajo en descripción y en el comentario fijado para que puedas descargarlos de manera inmediata. Así es que vamos a esperar a que finalice. Y una vez que ya ha finalizado, nos dice recuperación completada. Así es que ahí lo tendríamos. Le podemos dar clic acá y podríamos previsualizar en el escritorio. Es ahí donde se ha pues guardado estos archivos. Vamos a observar que aquí tenemos la carpeta y finalmente acá tenemos los documentos de texto, que todos me los ha completamente pues ahí recuperado. Así es que ahí tendríamos doble tap para poder abrir estos archivos. Y vámonos con las fotos, porque de igual manera pues acá también tengo los archivos en JPG, que de igual manera también varios estarán censurados, pero completamente todos son recuperados. Así es que lo tendríamos de esta manera. Y bueno, ya igual los videos que me los ha recuperado también en el formato MP4. Así es que recuerda que TenoShare 4 de Edit es un magnífico software que no solamente te va a recuperar todos los archivos que hayas extraviado de una memoria USB, tarjeta SD, sino también la recuperación de datos a partir de que el sistema operativo haya fallado. Así es que pues hasta aquí me voy a estar despidiendo. Nos veremos hasta la próxima. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.